Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un video nuevo. Bueno, por aquí andamos. Como miran, hoy el día está bastante soleado, hoy no ha llovido. Y bueno, decidí, como la tarde está bonita, decidí sacar a mis niños de casa. Por aquí andamos dando la vuelta. Voy a mostrarle mi pueblo, pero de otro ángulo que no les había mostrado antes. Y bueno, vamos a ver. Por aquí ando con mis niños, por aquí está Stanley. Stanley, saludos. Hola. Y por aquí andan los demás también. Hola. Hola. Se ven por que el sol está hacia allá. Por acá queda el pueblo. Allá está el volcán Barú. Hacia abajo, por allá está mi casa. Miren qué bonita tarde, miren cómo se ve el volcán Barú. Y por allá abajo pasa el río. Iker. Hola. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta este lugar? Ay, gracias, mi amor. Sí. Ellos siempre regalándome flores. A donde encuentren una flor, ahí está, para la mamá. ¿Qué son ustedes? Un motor, un auto, para ver. ¡Auch! ¡Jean-Pierre! Vamos más abajo. Un poquito nada más. Por ahí está bien. Miren qué día más hermoso hoy. Día como, o sea, verano. No se vayan lejos, por aquí voy a estar. Reventó la cerca. ¡Auch! Cuidado, Hanna. Hay muchas hormigas. ¿Viste? Soy la reina. Oh, sí. Para ver, mírame. Wow. Peíname porque tú me hiciste esto. Tienes que peinar ahora. Yo nunca te hice nada. ¿Qué cosa te hice? Esto, mira. Me dejaste mi peinado. Peíname. Nunca te... No, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué era lo que decías? ¿Qué cosa estabas diciendo? ¿Qué era lo que me estabas haciendo? Peíname. Yo sola.
Por aquí andamos con Stanley. Bueno, andamos comprando algo para desayunar, pero primero le dije a mi esposo que me comprara mi café. Sí, un café negro, pero está súper caliente. Aquí lo estamos esperando en el auto para ir a casa a hacer desayuno. Mis hijos quedaron dando clases todavía, pero ya casi vamos para allá. Chicos, miren, ya llegué a casa. Fuimos a comprar algo para hacer desayuno. Miren, compramos estos plátanos. Miren este, súper grande, de 3. Tenemos este de 2. Y miren este maduro, súper grandote. Y bueno, aquí ya me preparé mis patacones, café, y no puede faltar el ketchup. Y bueno, voy a desayunar. Bueno, chicos, por aquí andamos. Como pueden ver, el verano acá sigue. Aquí está el sol, les voy a mostrar más de mi lugar donde vivo, montañas. Desde aquí se puede ver la finca de nosotros, que queda por allá. Hay unos siembros de maíz. Al fondo se ven unos siembros. Por allí. Esos son cafetales, ya que este es un lugar donde se siembra mucho café. Y vamos a seguir. Por aquí cerca están los árboles de café. Miren. Ya como les dije, aquí en donde yo vivo, o sea, se siembra mucho café. También es un lugar donde se practica mucho la agricultura. Es un lugar fresco. Quizás ahorita más adelante les muestre un poco de lo que es la agricultura. Ah, porque andan mis nenes. Todos allí. ¡Cuidado! Tres pánicas, todo el mundo quieto. Ya, si no se ríe, tienes que buscar otro. ¿Por qué siempre va Mimi? Siempre va de último con Mimi. Ya se movió. Stanley, ya se había movido bastante. Voy yo de nuevo. No sé qué, Stanley. Ganó Stanley. Es verdad. Miren qué hermoso está el cielo. Qué hermosa tarde. Se ve todo rosa. Para allá. Chicos, por aquí estamos. Vamos a preparar unas galletas de mantequilla. Y vamos a utilizar 500 gramos de harina. 2 barras de mantequilla. Una cucharadita de sal. La ralladura de un limón. Una cucharadita de canela, un huevo y 200 gramos de azúcar glass. Y vamos a empezar.
Dividimos la masa en dos partes y la estiramos para meterla a la refri. Ahora la metemos al congelador por 15 minutos. Bueno, chicos, y así quedaron las galletas. Quedaron crujientes y están bien deliciosas. Chicos, por allí les dejé la receta de cómo hacer las galletas de mantequilla. De verdad que primera vez que las hago, y para hacer la primera vez me quedaron bastante bien. Estaban crujientes, bien ricas, bien deliciosas. Y bueno, chicos, creo que aquí voy a despedir este video y dándole las gracias a todos por mirar mi video hasta el final. Y bueno, pidiéndoles que me sigan apoyando, que se suscriban y que me apoyen para que mi canal siga creciendo. Y bueno, que tengan una linda tarde y pásenla bien. Y prontito les estaré subiendo más videos. Así que pásenla bien. Chao.